Me encanta nadar, me encanta el agua y me encanta cuando caigo a ella, me acaricia. Es tan hermoso nadar que ahí estoy todos los días sin parar a primera hora. El cuerpo así se conserva y se mantiene bien. ¿Cómo no voy a ir a nadar y cómo no me va a encantar nadar? Soy Piscis. Paco Cecilio es un personaje, persona, que intenta, siempre ha querido ser normal, natural, humilde porque lo he sido siempre. Y este niño pues nació muy cerca de Lavapiés, en la Ronda de Toledo. Había un bulevar enorme con árboles centenarios que estaba a los pies del rastro. Ese rastro donde yo he pateado y donde por muy pocos céntimos compraba libros de teatro. Muy cerca de casa, en la Ronda de Toledo, había un colegio de monjas, un colegio que yo fui con 5 años, y allí en ese colegio, pues en las Navidades, se reunían todas las monjas y hacíamos un teatro de un Belén, lo que era un Belén. Y en ese Belén, en el escenario, claro, pues por primera vez con 5 años yo estaba allí comiendo chocolate. Imagínate, con los hambres o con las hambres de aquella época, pues el chocolate pues me ponía morado. Y entonces así pisé por primera vez el teatro. Pero luego pasé al Colegio Salesiano. Nada más entrar cada curso, entonces hacía un examen de interpretación, bueno, de lectura, sencillamente de lectura poética. Éramos, fíjate, 1000 y pico alumnos, de los cuales pues 200, 300, pues hacían ese examen. Y efectivamente yo lo hice y quedé el primero. Fíjate, con 6 años, pues a partir de ahí quedé el primero. Presentaba, leía todas. Cuando venía un personaje, un arzobispo, un obispo, alguna representación oficial, pues entonces yo leía el papel que me daban, y luego al mismo tiempo hacíamos teatro. Pedro Sánchez del Castillo, Rodríguez de Salamanca y Periáñez. Así comencé ¿Qué en peripecia? estos afines teatrales. Guarda, que la sangre se me hiela con ese nombre. ¡Oh, qué gracia! Háblote de los oidores del rey y del que se llama Periáñez. ¿Imaginas que es el llamado Estamos que ahora hablando hay? de años en los que no había escuelas. Había una escuela de un conservatorio, del cual era pues muy sencillote y muy simplón. Yo no llegué al conservatorio, sí estudié en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Entonces ahí sí estudié cine, que en aquella época trabajábamos pronto, ne los que necesitábamos comer, claro. Entonces trabajábamos pronto. Yo empecé a los 13 años. En los 13 años entré en una compañía de seguros, y entonces por la mañana trabajaba en seguros, después me iba a clases y después me iba a lo que era el colegio de aficionados, que eran escuelas de aficionados, eran gente maravillosa que se dedicaba al teatro y que entonces pues todos los que nos gustaba nos entregábamos allí es donde aprendí a hacer teatro. Después de hacer las funciones, seguíamos hablando y hablando de teatro. Era un amor por el teatro, una entrega tan grande que, en fin, digamos que se me caen las lágrimas de solo pensarlo. La familia era mis padres, mi hermano y yo. El hacer teatro en aquella época y para esas gentes sencillas, humildes, entrañables, pero humildes y sencillas, pues era, claro, como un mundo absolutamente desconocido. Mi madre era una mujer muy sencilla, muy sencilla. Ella siempre me animaba, ella siempre. Lo que mi padre ya era más severo, muy, muy severo. Me regañaba, claro, cuando pasaba de las 10 de la noche, cuando por exceso, porque tenía que ir a ensayar. Pero mi madre no, mi madre siempre, con su amor, con su entrega, con su cariño, con su afecto, con su ternura. Paquito, Paquito, Paquito. Mi Paquito, decía. Él empezó a darnos la tabarra desde que nació. No había quien le aguantara en casa porque se escapaba para irse al teatro. Las noches que nos hacía pasar cuando se iba a María Guerrero
y venía a las tantas de la madrugada. Sí, era por el teatro, hacíamos tantas cosas. Los lunes, que era cuando descansaban las compañías de teatro profesionales, los teatros de aficionados, entonces hacíamos teatro de vanguardia, siempre hacíamos teatro de vanguardia, en una época en la que de pronto era en la época franquista que no te permitían nada absolutamente. Los porteros todos conocían a los censores. Entonces, si un censor iba posterior al estreno, del estreno, iba posterior a verlo, pues entonces nos marcaba a la persona, al gerente o al que estuviera en el teatro, decir, está el censor, está el censor. Y automáticamente, claro, las luces de los camerinos se encendían para avisar de que al censor hay que cuidar el mensaje o el vestuario o todo, porque como lo había marcado ya el censor, porque si no, se anulaba la representación. Era un desastre total. José Luis Alonso siempre ha sido un gran maestro para todos. En 1962 me llama José Luis que quiere, que si le gustaría, que hiciera hacer un papel en una función de teatro del María Guerrero. Imagínate para mí lo que fue aquello, bueno, para qué decirte, porque José Luis Alonso era el no va más, el sumum. Y entonces allí fue la primera obra de teatro, tanto profesional, con carné ya conseguido. Y he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar allí durante muchos años. He estado en el Teatro María Guerrero y el recuerdo de José Luis pues es perenne y único. Para nosotros o para mí ha sido un segundo padre y es un poco el responsable de que en la familia amemos el teatro. Yo recuerdo de muy pequeñito, cuando tenía 3-4 años, ir a verle al María Guerrero, a ver esas obras infantiles que echaba el María Guerrero, Capitán Tan, Vamos a contar mentiras, etcétera, etcétera. En aquella época éramos pocos actores, no éramos muchos como ahora, y entonces podíamos hacer muchas cosas. Y efectivamente las hacíamos y disfrutábamos enormemente de ellas. Entonces pasaba del español a otro teatro, al teatro del cómico, al teatro de la comedia, al teatro, en fin, continuamente estamos viviendo intensamente toda aquella vivencia. De pronto recibo una llamada de Ángel Fernández Montesinos para hacer una función, el Decamerón, en Copacabana. Es un éxito impresionante, de tal manera que un día descubro que está Chicho Iván y Serrador viendo aquella función. Pues efectivamente al día siguiente, a los 2 días, me llama Chicho para decirme que si quería participar en el 1-2-3 del año 76-77, y para hacer Don Rácano, uno de los personajes. Recuerdo, por ejemplo, cuando hizo el 1-2-3, que era horroroso salir con él a la calle o a comer, porque es que era imposible, o sea, no nos dejaban vivir, era todo el mundo quería hacerse fotos con él, todo el mundo quería que le firmara un autógrafo. No sé, fue nuevo para mí, tan desconocido, tan distinto, que me ahogaba, me asfixiaba. Me asfixiaba porque no estaba acostumbrado a eso y porque sabía que siempre, si aceptabas que eras popular y conocido y famoso, automáticamente ya todo, se perdía todo. Y el concepto del arte para mí no es ese. El concepto del arte es interpretar. ¿A usted, Don Rácano? Rácano Junior, hijo del famoso Don Rácano, de Tacañón del Top. ¿Su padre también es de Tacañón? Pero la verdad es que todo Tacañón es de papá. Terrateniente, claro. Modesto. Algunas de nuestras parcelillas llegan hasta el Cantábrico, otras se extienden hasta el Mediterráneo, una ruina. Y entonces yo no quería encasillarme, yo quería sentir y vivir tanto el drama o la tragedia como la comedia y la comedia musical y toda clase de teatro. Dejé 1-2-3, me olvidé de ello. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasa? Tranquilo, señorito, solo es un secuestro. ¡Ah! ¿Con qué era esto? Pero, chicas, haberlo dicho antes. Estáis requete buenísimos. Tranquila, las dos solo si queréis. ¡No podemos destrozar! No sabéis las ganas de hombres que tenemos por aquí. ¡Qué muchachas! ¡Ahora vais a ver que es un hombre! ¡Oh! ¡Oye! Empezó el destape en los años ya muy próximos a la muerte de Franco. Y entonces, a partir de ahí, pues, ¿para qué decir? Todo era, generalmente, pues era todo un ingenuo y tontón cine de destape, en el que de pronto, pues, para hacer cine, pues, llamaban y me llamaban
y yo lo tenía que hacer. No tengo problema alguno en esto. Era un cine ingenuo, un cine tontón. Pero tuve que hacerlo. Que hay un tío en la habitación número 6 que dice que no se excita si no le tocas la gaita. ¡Que se la toque su padre! Da 1000 duros de propina. ¡Se la toco yo! Verá usted, caballero, el whisky puede que no sea de verdad, pero las tetas auténticas. ¡Toque, toque! Profesionalmente veíamos el desnudo, vamos, con un respeto absoluto, total. O sea, eso que parece que era, ¡oh, qué suerte tiene! De pronto decían, todos decían, ¡qué suerte tienes, qué suerte! Que de pronto te puedas acostar con una mujer fantástica y maravillosa. Pero qué puñetas, pero qué dices de suerte. O sea, aquello era absolutamente, vamos, respetuoso, pero al máximo, vamos, más que en un colegio de monjas. O sea, que tú te tenías que desnudar, lo hacías con naturalidad absoluta, pero sencillamente había un respeto total por lo que hacías. Y si dabas un beso, pues lo dabas como te decían, pero nada más, sin sentir nada. Lamentablemente no podía sentir, porque si sentías más, imagínate lo que se podía organizar, ¿no? Estamos mejor en el jardincillo, ¿verdad? Las compañías aéreas de Berlín, para conseguir clientes y demostrar que no se corre ningún riesgo, han inventado el Tea Party aéreo. Italia, Italia, qué hermosa, qué bella es. Hice mucho cine, hice como unas 14 películas. Recuerdo una anécdota graciosa y simpática que me quedó asombrado. Una de las veces que fui allí para hacer una serie precisamente de ellos, el profesor Hipólito. Entonces iba en avión en primera porque me sacaron el billete ellos, claro, y una azafata se acercaba muy a menudo y entonces me preguntaba si quería algo, si necesitaba algo, si yo le decía, no, grazie, grazie tante, no, no. Y al final, cuando llegamos ya a Fiumicino, entonces la azafata se acerca muy amable, muy genial, con una sonrisa espléndida, fantástica. Y dice, a piacere tanti, signore, signore Celentano. Celentano. Pero no solamente la azafata, sino que allí me creyeron, más o menos, cuando Celentano tenía pelo. Claro que ahora no tiene porque es muy mayor, igual que yo, pero yo sí tengo pelo y él no. Pero así es, Celentano, pues tanto allí en Italia como aquí en España, muchas veces han creído que yo era. Y no, soy Paco Cecilio. No sabe cuánto le admiro. Tiene usted una voz tan masculina. Sancho Gracia un día me llamó por teléfono y me dijo, Paco, Mario Camus quiere hacerte una prueba. Entonces, Mario Camus, imagínate, gran director. Voy a él y efectivamente me hace la prueba para hacer Fernando VII en Los desastres de la guerra. En efecto, Savary, en efecto. Tiene usted toda la razón del mundo. Olvidémonos del protocolo. Marche a Bayona, general, y tráigame una carta del emperador reconociéndome como rey de España y concediéndome en matrimonio una princesa imperial. Entonces no importará que crucemos la frontera. ¿Verdad, Escoiquiz? ¡Qué maravilla! Pues sí, parece que me acerco a él, porque la referencia de mi cara pues es parecida a la suya, a la de Fernando VII, y por lo tanto, como en la pintura de Goya está claramente definido cómo era Fernando VII, pues ahí está, y muy orgulloso y muy contento con hacer ese trabajo. Para acabar café, café, la copa de licor y champaña después, todo va bien. Todo va bien, con tanto plato nos daremos un festín. He hecho todo y de todo, desde tragedia griega hasta comedia, pasando por revista, todo. Es el último modelo. Sonido estereofónico, alta definición de imagen, supera en todo a cualquier aparato del mercado. Si usted estuviera interesado en adquirirlo, podríamos quedarnos con el suyo y haríamos letras por la diferencia. Han sido 60 películas, me parece, las que he hecho. Estoy enfermo crónico. Yo estoy clórico el pulmón y no tenemos ayuda de nadie. ¡No hay derecho! ¡Coño! De pronto, no tenía trabajo.
Y para mí fue terrible, porque en un momento determinado de mi vida me había metido en esta casa. En fin, tenía pues los normales y corrientes pagos que todos tenemos. Bien, entonces me encontré sin trabajo. Gracias a Begoña Sierra, la dueña de El Bingo Las Vegas, que me dijo: Paco, ¿por qué no te quedas aquí a hacer de relaciones públicas y estás pendiente de la gente y todo eso? Y ahí estuve durante 12 años, que me permitió tener tranquilidad mental, física y de todo tipo, porque tenía que sacar adelante mi familia y sacar adelante yo, ¿no? Entonces, pues, lo conseguí. Una anécdota que tengo yo con mi padre era cuando estaba recién nacida. Mi madre me llevó al teatro, era el Teatro Alcalá, no, el Teatro Alcázar, en la calle Alcalá, y Esperanza Roy me cogió de entre sus brazos, me subió al escenario, y entre los aplausos del público, ahí estaba yo, tan chiquitita. Mi padre y como actor, solo puedo decir que es fabuloso, entregado, comprometido, y por supuesto para mí es el mejor, y siempre le admiraré en todos los aspectos. ¡Qué bonito! Sí, Juan y Elba, es hermoso tener hijos, de verdad. Mi padre como actor y como padre, la verdad que tengo un gran orgullo y una satisfacción de haber tenido su ejemplo. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, cuando era pequeño, ir a ver a mi padre en el teatro, sobre todo en el Muñoz Seca, colarme entre los camerinos, recorrerlos y lidiar con los actores, sus compañeros, los cuales eran una gran familia. Y tengo muy buenos recuerdos de eso, de mi infancia, de ver a mi padre actuar y acabar con grandes aplausos y ver la magia que transmitía el teatro. Los quiero, los amo, como ellos me quieren mucho a mí. Siempre me lo han demostrado. Quiero seguir como estoy. Hago ejercicio y con mi familia pues salimos y nos vamos muchos domingos al monte, aquí a Madrid, a los alrededores de Madrid, y comemos y disfrutamos y paseamos. Sentimos armonía entre todos nosotros, y esa armonía es la que, si consigues encontrarla, es lo que te produce paz. Sigue siendo una maravilla poder salir con él al monte, recorrer 10, 12 kilómetros de caminata. La verdad es que ha sido una maravilla poder convivir con él toda su vida, y estamos muy orgullosos de lo que ha sido para nosotros y de lo que ha significado. Y me emocionó aquello de estar a los 85 años rodeado de mi gente y cantando y diciéndome tonterías. Me pareció espléndido. Os mando un abrazo muy grande. Y no os preocupéis, seguiremos trabajando juntos. Pero vamos, que sí, vamos a seguir trabajando juntos. Porque allí arriba hay un escenario ya bien preparado para nosotros. No os preocupéis, divertiros, pasarlo bien. Yo lo paso bien. Seamos felices aquí, ahora y luego. Continuaremos haciendo teatro. Un abrazo.